presenta el espacio forrajero. Bemix es mucho más que un inoculante para silo. Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Bemix somos todos. Sé parte vos también. Bemix, un producto Nexus Agro. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Herr. Producir más y mejor es posible. Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas. Gersanti, buenas cosechas. Muy buenos días y bienvenido a un nuevo espacio forrajero. En la charla que hemos tenido en los últimos días, venimos hablando de qué va a pasar cuando iniciemos la campaña de nidificación a fondo. Y muchos de ustedes nos preguntaban de qué depende la calidad, de qué depende el costo, qué es mejor, un fardo, un rollo. Entonces, lo primero que tenemos para comentarles es de qué depende la calidad de un heno, principalmente de la especie que estamos enfardando o que estamos conservando, que estamos enificando, por sus características intrínsecas. Y después, dentro de la especie, lo que más va a determinar la calidad de ese forraje es el momento de corte y la cosecha, la metodología de cosecha. El otro punto a tener en cuenta es de qué depende el costo. El costo, aunque parezca loca, depende de la densidad de siembra, cuántas plantas tenemos por metro cuadrado, por la maquinaria nos cobra por hectárea, en su gran mayoría, de la calidad que vamos a lograr de ese forraje y la eficiencia de la maquinaria. Y en ese sentido y en la eficiencia de la maquinaria, muchos de ustedes nos preguntan rollo, fardo, mega fardo. Sin llegar a hacer un juicio de valor, lo que vamos a decir es lo siguiente. Si nosotros vamos a hacer fardo, el fardo que conocemos siempre, vamos a tener una excelente calidad, muy buena calidad. No se olviden que ahí se compacta el material adentro de una cámara cerrada y todo lo que es hoja, todo lo que es proteína y todo eso, lo que son carbohidratos solubles, lo que le da digestibilidad al forraje, viene en esa porción mucho más delicada. Y la otra, que nosotros vamos a poder vender al menudeo como negocio, ¿sí? Generalmente cerca de las ciudades se utiliza mucho fardo chiquito. ¿Cuál es el problema con este tipo de sistemas de conservación? El tiempo operativo es lerdo, requiere mucha mano de obra y siempre tiene un costo superior. El kilogramo de materia seca hecha con fardo generalmente va a ser más caro que hecha una con mega fardo. Y ahí venimos a la segunda. El mega fardo, ¿cómo estamos? Bueno, en calidad estamos muy bien porque somos una súper enfardadora y seguimos compactando en un canal cerrado. Nos mejora mucho el transporte, todo lo que no es bueno para el fardo, sí es muy bueno para el mega fardo porque tiene mayor presión de compactación. Y la capacidad operativa siempre va a ser mayor. Ahora, lo que vamos a necesitar en contraparte es una gran escala, tractores mayor escala, operarios más capacitados, maquinaria de mayor valor de adquisición y de mayor amortización. Y el rollo, bueno, particularmente es más para los particulares, tiene menor costo operativo, pero sí se puede mecanizar todo. Y en ese sentido tenemos una calidad menor que el megafardo, y siempre vamos a tener mayor ineficiencia en el transporte. ¿Esto quiere decir que uno es mejor que otro? No, esto quiere decir que siempre vamos a tener que elegir entre un sistema y otro, y dependiendo el uso y la forma de uso, la forma de transporte, podemos elegir un sistema más eficiente que otro. En nuestros próximos capítulos seguiremos hablando y ampliando un poco más de esto, pero mientras tanto pueden repasar todo nuestro material en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero o en nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembra la nueva generación de híbridos KWS, la revolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Blade, repuestos para picadoras de forrajes.
importador exclusivo en Argentina, Cabezales Domay. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos.